wanna be trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new star. Sí, entonces vamos a ir a conseguirle regalito a Gerson. A Martínez nos dieron esta tarjetica de... ¿cuál es? ¿Eso que llamas esto? Sweet Tomato. Sweet Potato. No. Sweet Tomato. Entonces vamos a ir a comer allá. Cafecito. ¿Por qué no se dice salud con el café? Porque no has estornudado. No. ¿Cómo así? No un estornudo. Salud. Mami, ¿te tardaste mucho? Es que yo decía, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, me tomo de cámara. ¿Esa hija o esa? Esa es Lactit. Compra de esa lechita, Jamie. Esa no cae mal al estómago. No, todos caen en el estómago. No caen, todos caen en el estómago, pero no caen mal. Esa no cae mal. Desgrasada. No, la azúcar brown está allá, pero... que allá había azúcar brown. Ahí siempre ha habido, pero siempre tú la riegas. Ni le digas, ni le digas porque la riega. Siempre nos deja ahí el recuerdo. A ver, está allá. ¿Para qué le dijiste? Trata de poner nomás tu taza cerca al eso. Que los, por menos que sea, uno siempre la riega. Eso de darle uno mucha adrenalina, ¿no? Y corriendo, bravo. No lo siento hasta después. Tratando de esconderse de todo. ¡Y se levantó, muñeco! Mira, viene y me saluda a mí. Está retardado el perro. Buscándome en la silla. ¡Dios mío! Es que está viejito. Yo ya estoy viejito. A mí no me moleste. Yo soy un viejito. ¿Se corrió? Precioso. A mí me respetan. A mí me respetan. ¿Quieres ir afuera ya? Está el palito. Vamos. Ya. A ver. Ay, se despertó la otra. No. No. Mira, esta niña no me saluda. Porque no quiere salir en cámara. A ver los pelos. ¿Cómo se fue anoche, mami? No, ya veo. Es que ya voy para allá. Hace una pesada. Una hora después ya voy para allá. 2 horas después ya voy para allá. No. Ginny. It was only 10 minutes apart. Ay, Ginny, por favor, tengo el texto ahí. Jimmy, ¿cuántas veces te lo ha dicho? No llega. Es que ya voy para allá y me da asusta porque uno no sabe qué pasa de allá acá. No me digan eso. It's really right here. I told you it was. Y estuvo bueno. Listos. Invitamos a la, digo, llamé a la mamita para invitarla, pero no me contesta. Mamita es Dali, mi mamá. Ella no le gusta que le digan abuela. Ella es bien vanidosa, dice que las abuelas son bien unas viejitas. Pero ella le gusta, les enseñó a los nietos a que le dijeran mamita. Así que, y la mamita Dalila. Bueno, vámonos. Bye, mi amor. Nos vemos. Esta tienda es pues de puros reloj. También tienen carteras de mujer. ¿Qué más tienen ahí, mi amor? Vamos a ver. Ay, mira, tiene el 70% de descuento. Aquí el Fercho es amante de los reloj y les gusta darle a los muchachos. Mira qué lindo está ese. Yo creo que a él no le gustan que tengan la piel, sino que sean así como de, ¿cierto? Me parece. Acá tienen también bolsos. Bien bonito. Yo ya no uso bolsos así porque esto cargaba yo mucha cosa y entonces yo ya me volví como un poquito más práctica. A mí me gusta más así. Estos bolsitos tienen un descuento del 50%, mire.
Estos son, son pequeñitos, bien lindos. Este me gusta porque esto sale con todo. Este también está bello. ¿Cuál es? Están 89, ¿cierto? Aquí también venden las gafas del sol, bien bellas. Déjame ver si. A mí me gustan así, que sean como grandecitas, que le curan a uno. Bien. Estas valen $45, bien bellas. Están. Ay, me gustan. Estas también, tipo como de ese de aviero, están bonitas. Ay, esas me gustaron porque a mí me gusta que me tapen esta parte. Ah, miren, miren esto, qué lindo. Eso está lindo. Es igual al otro, pero el otro era negro, pero este se me hace. Está lindo ese. Yo creo que este. Hermoso. Me gusta. Sí, porque el otro, sabes que el azul se veía como muy con el negro. Este está bien hermoso. Ay, lindo. Bien, bello. Ya vengo. Menos mal pusieron la música hasta ahora, porque si no, no hubiera podido grabarles. Pero yo estaba sufriendo porque la señora desarmó el reloj y le estaba pegando con un martillo y... Entonces aquí. Ay, este saco de mi que vuelve. Looking for a new star, for a new star. Este es un lugar que solo venden, no venden nada de proteína, de carne ni nada, sino que venden puras ensaladas. Es un buffet de ensaladas, de sopas, de granos, pastas. Se llama Sweet Tomato. Qué rico. Espérate, mami, que me quiero servir de este. Yo necesito comer este. ¿Esto cómo se llama, mami? Betabel. Betabel, ¿verdad? ¿Esto? Remolacha. Remolacha. Bueno, ay, la cebollita también me gusta. Me gusta el pepino. Frijol negro. Zanahoria. Esto. Mira, acá hay más. Ah, entonces el otro era, no sé qué era el otro. Ah, ahí regáleme tomatico, mami. Gracias. Este es el otro buffet de sopas. De qué rico. Todas las sopas las hacen todo fresquito. Todo viene, lo hacen a mano y todo acá, todo. Estas de papa, minestrone. Ahí está de la crema de mushroom, es deliciosa. Voy a comer esa. Esa de la de acá es bien rica. Esta es deliciosa. Hubo que esperar para sentarnos. Quedamos tan lejos del buffet. Qué rico. Mucho, muy saludable todo. Mira ella, qué linda está, qué coqueta. ¿Las clases para cuándo? Tiene que ir como a dos o tres para que esté experta y ya después vamos y la filmamos. Gracias a Dios, riquísima, saludable de todo. Saludable. Y mire, ese lugar está lleno, la gente haciendo fila. Pero es rico porque todo lo hacen fresco. Toda la comida es la fruta y la verdura muy fresca. La fila. Sí, mire, está llenísimo. Ay, me asustó. ¿Qué es eso? Un circo aquí. Ay, mira, un circo ahí. Ay, llegó el circo al pueblo. Ay, yo me acuerdo cuando iba al circo allá en la Armenia, qué rico. Rico, qué bueno que no se acabara esa tradición del circo para llevar. Mire qué lindo.
caballo. Mira, allá está el circo. Sí, mire qué lindo, acá para caminar. Todo eso puede caminar, mami, alrededor uno. Vamos, vamos a caminar un ratito. Mami, yo la verdad no me acuerdo. Esto lo remodelaron todo porque esto era un mall. De acá, este lo tienen todo lleno de candados porque supuestamente vienen las parejas y amarran el amor. Ay, pero por acá hay más. Ay, yo me acuerdo que yo vine para acá, pero no había visto tantos. Mira, no, la otra vez que vinimos habían poquitos. Sí. Entonces, este, miren, felices los cuatro como el Maluma. Nos vamos a venir a poner entre nosotros. Buenas noches, sí. Viene un. Mira, ya prendieron la fuente, bebé. Sí, yo la grabé ahorita. Hoy vamos a hacer unos experimentos porque unas manualidades. Ay, baby, ayúdame. Porque está haciendo mucho eco. Aquí esta pared de allí de la sala es muy alta. Entonces compramos una, como un acústico, ¿se llama, baby? ¿Cómo se llama eso? Como para el eco. Sí, ahora sí. Una para reducir el eco. Nos costó como $70, pero no, eso no funcionó. Siguió igual, se oía feo. Entonces un muchacho hizo una cosa con una espuma de estas, como un cono, ¿no? Y ayudó mucho. Entonces yo fui a comprarlo, lo ensayamos y sí, funcionó. Así que bueno, por el momento voy a estar usando eso. Bueno, vamos a tratar. Vamos. De esto es lo que les hablo, que esto es muy alto. A ver, hay personas que me han dicho que puse los cuadros muy arriba, pero es que esta pared es, o sea, lo que ustedes ven es así, por ejemplo, cuando yo grabo, por eso se ve muy arriba, pero en realidad, miren esto tan alto. Entonces ese es el problema que yo tengo con el eco. Ahora vamos a ensayar el invento, a ver qué tal nos sale. Vamos a ponerlo por acá, cerquita, que vamos a queremos grabar acá con mi esposo. A ver, sí. ¿Dónde vamos a grabar? Aquí, o sea, así, viendo para este lado. ¡Ay, Bela! ¡Puedes decírmelo! Bueno, ¿quién llegó? Ya llegaron nuestros hijos a supervisarnos. Sí, a regañarnos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se acuestan tan tarde? Estamos grabando, mami. ¿Qué es eso? Se está burlando de nuestra manualidad. Ay, dime, comí, eco. Comí. Soundproof. ¿Ganaste? Gané primer lugar. Wow. Gané todo. Congratulations. Wow. It was super cheap this year. Horrible. Sí, pero ¿de qué son? ¿De chocolate? Bueno, mami. Liz, cuida a tu hija, mamita, porque está haciendo mucho ruido y nos está interrumpiendo. ¿Qué pasó con la dieta? Ok. Yo me veo como una punta por allá. ¿Sabes qué es la pared? Yo me veía ahí en el video con que... hija, ¿tu amigo se fue? Ok. Que no vea nuestro set, sí, tan moderno. Ahora se los enseño. Mi set es modernísimo. Última tecnología. ¿La lavada? Ya, mami, ok. Agarra el apuesto que vamos a seguir. Miren, amigos, el set tan moderno que nosotros tenemos. Ah, miren esto. Hay que hacer todo por el sonido del eco.
¿Para dónde va tan bonita? Ajá. Mira, ¿para dónde va ella? Parece que lo están invitando. Joy. Joy, señor guapo. ¿Qué pasó? ¿Para dónde va? Tú no vas. She's a YouTuber? She does YouTube. ¿Cómo se llama? Joy. 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 Bueno, en realidad se llama Joel Antonio. Joel Antonio. Ese es el segundo nombre. Joel guapo. Trapped, wanna be down, I wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped.